Hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Yo estoy escuchando un poquito de música de The Phone. Es un instrumental nada más, pero lo estaba escuchando un toque antes de hacer el video y me encantó, entonces decidí dejarlo correr. Espero que estén bien. Anduve medio ausentado, pero porque, bueno, lo dije en unos videos anteriores, pasé una tormenta fuerte y se llevó puesto todo acá en Buenos Aires. Entonces, y me afectó la voz porque siento que tengo toda tapada la nariz y congestionado. Pero estamos acá para hablar de música, para escuchar música, para divertirnos. Abajo me siguen dejando las recomendaciones como siempre, que estoy anotando todo. Me estoy tratando de poner al día con todo lo que me recomiendan ustedes. Le pido disculpas si a alguien no le contesto. La verdad que trato de contestarle absolutamente a todos. A veces YouTube, no sé por qué razón, no me dice si tengo comentarios nuevos, entonces por ahí pasan horas y yo ni he enterado. Pero en líneas generales trato de comentarle a todos. Espero que les esté gustando a todo lo que estoy reaccionando. La mayoría de las canciones, alguna vez meto alguna que me gusta a mí, pero la mayoría de las canciones son recomendaciones de ustedes, mis amigos. Acuérdense que el 21 del 12 a las 19 horas de acá de Argentina voy a estar saliendo en directo. Si les gusta el contenido, ya saben, se suscriben, le dan like, activan las notificaciones y van a estar viendo todo el contenido. Tengo un montón de reacciones anteriores. Hay gente que cuando me pasó más de una vez que me dicen que reaccione a tal canción que ya reaccioné. Entonces normalmente contesto dejando el link como para facilitárselo a ustedes y que vayan a disfrutar del otro contenido que ya tengo en el canal, que de a poquito va creciendo y espero que les esté gustando. Tengo una canción para reaccionar que me la recomendaron ustedes hace ya un tiempito. Y recontra colgué y nunca le reaccioné. Y ya es hora, viejo, de ponerse al día. Porque es una canción que me la recomendaron más de una vez. No una vez, más de una vez. Y nunca reaccioné porque soy un irresponsable. Sí, señor. Todo culpa mía. Así que vamos a reaccionar a Mamá Eterna de Former Galinier. Es español. Y tengo muy buenas referencias de este muchacho. Así que vamos allá. Nunca la escuché, me la guardé para escucharla. Mamá Eterna me suena profundo, un título profundo sin haber escuchado la canción. Ya siempre meter a la mamá es profundo. Así que vamos a ver de qué habla de Former Galinier. Esa trompetita o instrumento de aire que no, como no soy músico por ahí, no, le pifio, ¿viste? Y no sé qué exactamente qué instrumento de aire es, pero es hermosa, ya así de entrada es hermosa. Quieres el campo, el rascacielos tiene envidia del árbol. Tú y yo vamos a estar follando hasta que la luna se caiga de cansancio. Arranco con todo, pero con todo. La ciudad quiere ser campo, el rascacielos tiene envidia del árbol. Quieres el campo, el rascacielos tiene envidia del árbol. Tú y yo vamos a estar follando hasta que la luna se caiga de cansancio.
sufro de cambios climáticos. Mi sangre se ha vuelto fría después de que me hayan calentado. ¿Quieres saber lo que es estar enamorado? Es como ser Dios y el diablo justo y ser una hormiga soñando. ¿Quieres saber lo que es estar enamorado? Es como ser Dios y el diablo. Wow, man, bombazo a la jeta, Es estar enamorado, es como ser Dios y el diablo justo y ser una hormiga soñando. Me importa un carajo que todo se vaya al carajo. Hice mi trabajo, amar a la que me trajo. Antes que darte algo que no merezca, me corto los brazos. Siempre paciencia cuando todo es... Ahí está. Ahí salió lo que decía antes. Siempre, siempre meter a la madre de uno es profundo. Para mí es profundísimo hablar de la madre. Me importa un carajo que esto se vaya al carajo. Hice mi trabajo, amar a la que me trajo. Es muy profundo hablar de mamá. Le mando un saludo a la mía. Antes que darte algo que no merezca, me corto los brazos. Siempre paciencia cuando todo eran fracasos. Escribo cáncer porque sufro al hacerlo. Me han dado tanto odio que puedo crear mi propio infierno. Solo mi madre es la propietaria exclusiva de mis sentimientos. Soy Mike Tyson en tus recuerdos. ¿De qué sirve la inmortalidad si no te tengo? Hay más camellos en la ciudad que en el desierto. Movió el cerebro eso. Yo tengo a mi madre, por suerte, pero estuvo fuertísimo. Recuerdos, ¿de qué sirve la inmortalidad si no te tengo? Hay más camellos en la ciudad que en el desierto. No sabes cuándo voy a explotar, llámame Oriente Medio. En el ojo del huracán no vuelan cuervos. No he visto el amor a primera vista. Yo solo envidio a los que no respiran. Solo fui perfecto 9 meses dentro de su barriga. Ahora soy lo que las leyendas han pedido. ¡Fua! Loco, Deformer, Galinier, palo y palo, hermano. No he visto el amor a primera vista. Yo solo envidio a los que no respiran. Yo solo envidio a los que no respiran. Imagino que habla de los muertos, ¿no? Solo fui perfecto 9 meses dentro de su barriga. Ahora soy lo que las leyendas advertían. Fui mortal triste para que me sonrían. Me duele la polla de no follarte y el corazón por la vida. El ego es el hijo bastardo de la mentira. Superándome a mí y el corazón por la vida. El ego es el hijo bastardo de la mentira. Boom, boom, boom. Vida, el ego es el hijo bastardo de la mentira. Superándome a mí mismo, supero las expectativas. Al último día de nuestra vida aprenderemos. Porque nadie sabe morir hasta que lo hacemos. Tu existencia es un insulto, para mí el arriba no existe. Empecé abajo y terminaré en el más allá. Solo quiero un mundo nuevo. Que tenga todo de nuevo y nada de mundo. El piano lo inventó alguien que la lluvia lo hizo prisionero. Y en la todo terminaré en el más allá. Che, esto hasta ahora es todo fuego, loco. Le mando un abrazo gigante a los que me recomendaron, porque me acuerdo que fue más de uno. No me acuerdo exactamente quién, pero me acuerdo que me la recomendaron con mucho énfasis y me dijeron que la tenía que escuchar, que estaba buenísima. Y por ahora no se equivocaron, loco. Es un bombazo esto. Ya, solo quiero un mundo nuevo. Que tengas todo de nuevo y nada de mundo. Piano lo inventó alguien que la lluvia lo hizo prisionero. Y en las teclas puso el sol y en su visión sus dedos. Y ojos que no ven, corazón que no siente. Ojo por ojo y diente por. Ojos que no ven, corazón que no siente. Y ojo por y diente por. Veo el mundo desde los ojos de Tracy McGrady. No soy Darth Vader, pero quiero que me llame papi. Hoy es hoy, aquí no existe la palabra. Excelente, no soy Darth Vader, pero quiero que me llames papi. Le quedó genial eso. Soy Darth Vader, pero quiero que me llames papi. Hoy es hoy, aquí no existe la palabra fácil. Yo sin ti es como Nueva York sin taxis. Solo la abeja prohíbe su propia miel. Donde hay hombres hay humo y donde hay mujeres lloran bebés. Entiendo de inocencia lo mismo que un desierto de sed. A veces veo oasis bajo el sol en éxtasis. Me quité la ropa y mi hombre disfrazado de Versace. Entonces supe que mi piel me hace diferente. Perdí la fe, bajé al parque y vi a dos niños creerse Messi, no cristiano, y la recuperé. Los niños cuando... Es muy buena,
esa. ¿Todos queremos ser Messi o es idea mía nomás? No, debe haber algún hincha del Real Madrid del otro lado que no vamos a entrar en ese tipo de polémica, chicos. Acá estamos hablando de música. De Versace, entonces supe que mi piel me hace diferente. Perdí la fe, bajé al parque y vi a dos niños creerse Messi, no Cristiano, y la recuperé. Los niños cuando ríen no entienden de colores ni dinero. En la sombra del cocotero, mi coco te pertenece entero. Los niños cuando ríen no entienden de colores ni dinero, es excelente. Es excelente, es un gran, gran mensaje y es, lo considero totalmente cierto. Yo muchas veces lo hablé con mi círculo cercano de que los chicos no entienden nada de razas, religiones, dinero. Solamente son felices divirtiéndose con otros chicos y debería ser así siempre. El resto es culpa de nosotros, los adultos, me incluyo porque soy adulto. Obviamente. Ni dinero, en la sombra del cocotero, mi coco te pertenece entero. Cuando te conviertes en tu única creencia, ¿cuál es tu cielo? ¿Me tienes miedo? ¿Será porque preferí ser un fantasma, vivir la realidad que impusieron? Me parto los huesos si necesitan canto para el puchero. Abre la boca porque me dejo los huevos. Rómpeme los labios besos, dime que me amas y al carajo el universo. ¡Qué profundidad, hermano! ¡Qué profundidad, loco! Me parto los huesos y necesitan caldo para el puchero. Necesitan caldo para el puchero. Abre la boca porque me dejo los huevos. Rómpeme los labios besos. Dime que me amas y al carajo el universo. Los psicólogos me ponen enfermo. Elegí ser vampiro antes que su sueño. No tengo carrera, no tengo dinero. No quiero ser del cadáver más millonario del cementerio. ¿Crees que te respeto? Esa estuvo genial. ¿A quién le importa el dinero? Va, no sé, yo soy de pensar que no es ni de cerca lo más importante de la vida. Entiendo que es necesario para vivir, pero coincido mucho con el mensaje de no es lo más importante. Yo lo pienso así, no juzgo a las personas que por ahí lo consideran algo extremadamente importante. Entiendo la importancia del dinero para vivir, pero realmente considero que no es lo más importante. Así que me gusta mucho esta canción que dice que no quiere ser el cadáver más millonario del cementerio. Yo tampoco quiero serlo. Todavía no quiero ser ni un cadáver, por cierto. Hice vampiro antes que su sueño. No tengo carrera, no tengo dinero. No quiero ser del cadáver más millonario del cementerio. ¿Crees que te respeto? Iría a tu funeral de blanco y bebería champán mientras lo celebro. Me amenaza sabiendo que tengo a mi madre con cáncer. Ojalá que en el futuro el que te entre a ti sea más grande. Che, yo es la primera vez que lo escucho. Él está dirigida a alguien en especial, al margen de a la madre que le tiró flores de toque de entrada, pero es como que está diciendo que alguien lo amenazaba, una cosa así. Si tienen la data, amigos, tírenmela ahí abajo en los comments, por favor. Tengo a mi madre con cáncer. Ojalá que en el futuro el que te entre a ti sea más grande. Ella durmiendo en un hospital, yo en la cárcel. No soy del gueto, pero puedo matarte. Santa María ruega por nosotros los pecadores. Fe, mamá, no llores, ya vendrán tiempos mejores. Cuando el futuro se camufle de 2 millones de ilusiones. Hablan de educación mientras nos manipulan. Debiste de haber estudiado en el barrio rojo de Amsterdam, puta. Los veo más negros que 50 gustan. Una virtud no es chupar. Al oírme rapear piensas que está vivo Tupac. Traíste más revolución a mí que Che Guevara a Cuba. Cerró sus párpados y cuando... Che, en estos últimos 4 o 5 versos la rompió en 1000 pedazos. Una virtud no es chupar. Al oírme rapear piensas que está vivo Tupac. Traíste más revolución a mí que Che Guevara a Cuba. Cerró sus párpados y cuando abrió su tumba supe que el destino del sol es no ser mirado nunca. Che, esto estuvo increíble, increíble. Le mando un saludo enorme. Me lo recomendaron hace un montón,
no sé hace cuánto, pero hace bastante. Y bueno, estaba tratando de ponerme al día con cosas que tengo atrasadas. Y la verdad que esto es una completa locura, loco. Era Mamá Eterna de Former Galinier. Excelente, una canción excelente, me pareció. Al margen de que era profunda, me pareció una excelente canción. El beat, la manera de rapear de él, como enojado todo el tiempo, pero un enojado que suelta todo y deja todo. Excelente, una canción excelente. Gracias a las personas que me recomendaron esta canción. Me encanta descubrir estas cosas porque me sorprenden. Porque no es que tengo las expectativas bajas, porque todo lo que me recomiendan es excelente. Pero a veces, por ejemplo, tuve un par de días sin electricidad, por consecuente no escuchaba nada. Y de golpe se despachan. No, ya se despacharon hace rato, pero quiero decir, estoy reaccionando ahora. Altísima sorpresa, loco. Nada, espero que les haya gustado. Ya saben, si les gusta, le dan like, activan las notificaciones. ¿Y qué más será? Ah, se suscriben. Se me hizo una lagunota, hermanos. Le mando un saludo a todos, a todos, a todos, absolutamente a todos los que me apoyan de España, de México, Colombia, Venezuela, Argentina, Ecuador, Chile, Perú. Un saludo enorme a todos de corazón. Los quiero un montón. Me encantan que interactúen conmigo. Mañana voy a estar en directo. No, espera, me estoy confundiendo. El jueves. Jueves, si es hoy jueves, voy a estar hoy jueves a las 19 de Argentina. Reaccionando en directo a todo lo que me recomiende. Vamos a estar escuchando un poquito de musiquita. Espero que se diviertan ustedes. Yo me divierto bastante hablando con ustedes. Así que nada, amigos. Les mando un abrazo enorme. Desde acá, desde este lado. Y sean siempre felices. Y nos vemos dentro de poco en el próximo video. Abrazo grande, hermanitos.